Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Realidad Virtual y Arquitectura, organizada por el Departamento de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la conmemoración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a quienes nos acompañan hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. La Universidad Santa María, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico, se ha preocupado de conmemorar esta importante fecha de manera online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la primera exposición de esta jornada, a cargo del profesor Eduardo Valenzuela Astudillo. El profesor Valenzuela es emprendedor y arquitecto de nuestra casa de estudios, diplomado en desarrollo de aplicaciones de software del Duo QC y en modelación, coordinación y programación de proyectos BIM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cursa el magíster en ciencias del diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado como encargado de investigación y desarrollo y consultor en diversos proyectos y startups que involucran arquitectura, diseño industrial, tecnologías de fabricación digital, realidad virtual y aumentada. Actualmente se desempeña como profesor part-time del Departamento de Arquitectura de la Universidad Santa María en las asignaturas de métodos computacionales y taller de modelación del espacio, participando además como investigador en el área de robots en arquitectura, con proyectos de impresión en hormigón y desarrollo de elementos constructivos en madera con manufactura robotizada, así como en el nuevo laboratorio de arquitectura virtual del departamento, implementando diversas técnicas y tecnologías de realidad virtual y aumentada en docencia. Profesor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Y ya. Se ve la presentación, ¿cierto? Estamos ok. Sí, estamos ok. Ya. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar un poco de realidad virtual, en el espectro general, ¿cierto? Y en particular en sus usos que ha tenido en el área de arquitectura. La realidad virtual se puede definir como una base de datos interactivo capaz de crear una simulación que involucre todos los sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable y manipulable en tiempo real, bajo la forma de imágenes y sonidos digitales. Y aquí lo más importante, dando la sensación de presencia en el entorno informático. Esta mencionada sensación de presencia, que también se conoce como inmersividad, es lo fundamental en este tipo de tecnología. Ya, la idea de sentirnos dentro o presente en un entorno digital, virtual. Existe este concepto desarrollado en 1994 por los investigadores Paul Milgram y Fumio Kishino, ¿ya? Que establecieron este continuo de la virtualidad, que básicamente establece un espectro desde lo que es el medio real al medio virtual y que en el centro aglomera lo que podríamos denominar realidades mixtas. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos ahí la realidad aumentada, ¿ya? Y la virtualidad aumentada, dependiendo cada uno cuál es el medio predominante de operación, ¿ya? En la realidad aumentada, nosotros trabajamos la realidad, ¿cierto? Y le estamos agregando contenido digital, agregando información. Y en la virtualidad aumentada agregamos estímulos o elementos de la realidad a un entorno virtual. Y en particular, nosotros acá nos vamos a abocar a hablar sobre realidad virtual, ¿ya? Sin desmedro de todas las virtudes que tienen estas otras tecnologías de realidad mixta. La realidad virtual, en función de esa sensación de presencia o grado de inmersividad, se puede clasificar en la no inmersiva, semi-inmersiva o inmersiva. La literatura respecto a realidad virtual sugiere que instancias como un juego de primera persona ejecutado en un computador con una pantalla, un teclado y por supuesto el computador, también es una instancia de realidad virtual, ¿ya? Donde la sensación de presencia es más bien psicológica. No está estimulada tal cual a engañar al sentido de la vista, por ejemplo, sino que es meramente una sensación que uno tiene de estar presente en ese medio virtual y por tanto se denomina no inmersiva. Luego, la semi-inmersiva y la inmersiva responden a ir agregando estímulos y engañando de mejor manera a los sentidos. Se pueden distinguir también tres estados en la experiencia de realidad virtual: un estado pasivo, donde nosotros somos capaces de observar y escuchar lo que está sucediendo en un entorno virtual inmersivo, por ejemplo, pero no tenemos capacidad de intervenir o interactuar con ese medio.
conocido era, por ejemplo, estos recorridos montaña rusa, donde nosotros solamente estamos dejando que las cosas pasen y viviendo lo que nos, todas las emociones que nos provoque una montaña rusa, pero no podemos controlar el carro, por ejemplo, este carro en un riel. También existe el estado exploratorio, donde ya podemos navegar en el medio inmersivo, y el interactivo, donde tenemos distintos tipos de interacciones con este medio. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, que hay gente que se marea con los visores de realidad virtual. Y es que existen requerimientos para una correcta visualización de entornos virtuales e inmersivos, y que dicen relación con tener condiciones seguras, donde se logre la estereoscopía, y se eviten complicaciones físicas. Aquí nos referimos a los mareos, en particular a este motion sickness, que también es conocido como cinetosis, si mal no recuerdo, y que involucra que uno se maree finalmente en esta experiencia. Y para esto se requiere, para evitar este tipo de situaciones, se requiere una alta tasa de refresco, vale decir, de que la experiencia que tengamos esté procesada y nos entregue 60 cuadros por segundo o más, por ejemplo. A menor cuadro por segundo, cuando nosotros movemos la cabeza o hacemos alguna interacción, lo que estamos viendo no se condice con el movimiento que nosotros estamos ejecutando, por ejemplo. Y eso genera los mareos. También que existe una baja latencia. Este es como el tiempo de respuesta que hay entre la acción y la reacción del sistema. ¿Ya? El feedback que tenemos nosotros del sistema de realidad virtual versus cuando nosotros ejecutamos una acción. La idea es que sea el menor intervalo de tiempo posible. Y también que existe una baja persistencia de píxeles, que esto se lleva a evitar el efecto del motion blur, que es lo que vemos en esta imagen acá. No sé si ve mi mouse, pero son estos cubitos que se ve un desenfoque producto del movimiento. La idea es evitar ese tipo de situaciones. La realidad virtual no es una tecnología nueva, data de 1962, donde ya aparece este dispositivo que podemos decir que es de realidad virtual, que es el sensorama, que logra engañar al sentido de la vista y también involucra una serie de otros estímulos. Ya desde esta etapa involucra la estereoscopía, que es esta técnica para lograr percepción de profundidad, también le agrega vibraciones, viento, aroma y otro tipo de movimientos para lograr la sensación de presencia. En el 68 ya aparece el primer dispositivo head-mounted display, ¿ya? Que podríamos traducirlo como un casco de realidad virtual, que lo hace Ivan Sutherland. Y en esto continuamos con la estrategia de la estereoscopía, ¿ya? Esto de lograr la sensación, la percepción de profundidad en un entorno virtual. En los 90 existe un boom de la realidad virtual, por un lado en las agencias como la NASA, donde existe este sistema Vivet, lo mismo, lograr sensación de presencia, explorar medios inmersivos, le agregan también dispositivos ápticos o donde podamos ver las extremidades como las manos. Y también existe un boom por el lado comercial, ¿ya? Por esta idea de llevar la realidad virtual a los hogares, a los consumidores, con dispositivos como el Virtual Boy, que es un dispositivo de videojuegos que también involucra estereoscopía y busca generar sensación de presencia a precios que los consumidores puedan comprarlo, ¿cierto? En el 2011 aparece el Oculus Rift, ¿ya? Que genera otra revolución, otro boom de la realidad virtual más llevado a lo que estamos viviendo actualmente, donde se mejoran mucho las tasas de refresco de los displays, de estas pantallas que están en los visores, y la experiencia es mucho más cómoda, ¿ya? Se disminuye mucho el motion sickness y es mucho más confortable tener experiencias inmersivas con estos dispositivos, y que esta empresa ha seguido desarrollando, ¿cierto? Nuevos modelos. Dada la masividad también que tienen los dispositivos inteligentes y que contienen una serie de sensores como el giroscopio, el acelerómetro, que permiten tener experiencias de realidad virtual, aparecen estos contenedores para el teléfono que finalmente constituyen también un visor, una gafa de realidad virtual. Colocamos el teléfono y podemos tener una experiencia. A diferencia de modelos como el Oculus Rift, podríamos decir que es de gama baja, ¿cierto? Y que la experiencia no es tan cómoda porque el procesamiento lo hace el teléfono, por supuesto. A diferencia del otro que lo hace un computador de gama alta, por ejemplo, y la experiencia es más fluida y por tanto más cómoda. También estos dispositivos de teléfono no pueden percibir la posición del teléfono en el espacio, es decir, de la posición de la cabeza en el espacio, y eso también disminuye mucho las posibilidades y el confort que entrega esta experiencia en los teléfonos. También aparecen dispositivos como el HTC Vive, que involucra ya ahora controles por movimiento, entregando estímulos proprioceptivos, esta percepción que tenemos de las extremidades, y por supuesto intenta nuevamente entregar mayor sensación de presencia. También aparecen dispositivos all-in-one, como el Oculus Quest,
que trata de tener todos los sensores y dispositivos necesarios para la experiencia en esta misma gafa. ¿Ya? Por ejemplo, el que veíamos antes, el Vive, el HTC Vive, involucra tener unas estaciones que hacen la lectura de la posición de los controles. Ya con el Quest y dispositivos como este, el Vive Cosmo, ya la intención es mejorar los sistemas de traqueo, de lectura de la posición de estos artículos y que sea más fácil la instalación, ¿cierto? Y por supuesto mejorando mucho las tasas de refresco y la calidad de la experiencia. También, por otro lado, aparecen elementos o dispositivos complementarios con los mismos objetivos, como las caminadoras omnidireccionales. Aquí la idea es que podamos romper la barrera del espacio físico cuando nos movemos en un medio virtual inmersivo. Entonces, estas caminadoras lo que nos permiten es desplazarnos en todas direcciones y caminar de manera intuitiva, tal como caminamos en la realidad, en el medio virtual. Y aquí hay un video donde se muestra un poco más este dispositivo que es el Catwalk Mini, que logra tener una lectura de los pasos del usuario y mediante programación y distintas calibraciones que hay que hacer ahí para qué significa ese paso en un juego, en una experiencia, por ejemplo, nos permite ahí poder navegar como si caminásemos en la realidad. También aparecen dispositivos que, de manera complementaria, en este caso buscan estimular la háptica, ya el sentido del tacto. Y este es un dispositivo que te permite sentir, sentir, tener estímulos táctiles con los objetos virtuales dentro de la experiencia. Vale decir que si tú tocas un volante, lo puedes sentir. El guante genera una reacción, siente una vibración, una presión también en el guante, y lo mismo, generar una mayor sensación de presencia. Ya lo he comentado hasta ahora, básicamente lo que sucede en la realidad virtual, a modo general, es que con nuestros actuadores, que puede ser la mano, el cuerpo, el mismo visor, el movimiento de la cabeza, estamos generando un input que está leído e interpretado con todos estos sensores que tienen estos dispositivos, como un joystick, el mismo visor o un sensor de movimiento, tal cual. Pasa un procesamiento en el computador y genera luego la experiencia inmersiva y que nosotros interpretamos y nos llega a nuestro sentido a través de periféricos como el joystick, los audífonos y el display que está en el visor, y la idea es que engañe a nuestros sentidos como la vista, la audición y el tacto. Usualmente dependemos de un modelo tridimensional, ya modelado en algún software en particular. Este modelo se lleva a una plataforma de desarrollo, usualmente motor de videojuego como Unreal Engine o Unity, y luego podemos generar finalmente un producto, una aplicación para distintos tipos de plataformas. Esa es como el workflow general y usual en la realidad virtual, pero también en la actualidad existen distintas aproximaciones a cómo acercar la instancia del entorno virtual inmersivo a la plataforma donde se realiza el modelado tridimensional. ¿Ya? Luego de esto, con distintos dispositivos, o sea, plugins como Enscape, Prospect o MindDesk, en el mismo modelador podemos tener la experiencia. En cuanto al uso de realidad virtual, en el 1997, el investigador Mark Mind, hizo una especie de catastro de lo que se estaba haciendo con la realidad virtual en distintos aspectos. Y él destaca, por ejemplo, el de solo tener la experiencia inmersiva, estar dentro del entorno virtual, el entrenamiento y la práctica de diferentes habilidades, digamos las capacitaciones, por ejemplo, la visualización de objetos que no existen o que no se pueden ver, y por supuesto el diseño. Y en varias de esta área donde se utiliza la realidad virtual tiene incidencia la arquitectura. Y la arquitectura, por ejemplo, hace uso de esto con la visualización arquitectónica, ¿cierto? La capacidad de poder ver nuestro proyecto realizado. Aquí lo ejemplifico con experiencias que hicimos en talleres de primer año y tercer año de arquitectura, en ese momento con un Oculus DK2, que le permitimos a los estudiantes llevar su modelo físico a un modelo digital y poder navegarlo en escala 1:1, en escala real. Tener las percepciones espaciales de estas composiciones espaciales que ellos tienen en sus propuestas y usar esto como un insumo, como un feedback para sus diseños. Por otro lado, también la posibilidad de poder comunicarle al cliente o al usuario de qué se trata este proyecto. Entendamos que mucha gente, al ver un corte, una planta, no tiene la capacidad de imaginarse de qué se trata el proyecto realmente, a diferencia de con herramientas como la realidad virtual, que te permite explicitar la experiencia
y entregarle a ellos la posibilidad de tener percepciones espaciales de la propuesta. Un poco de lo que estuvimos realizando. Como les decía, aquí hubo una posibilidad de mostrárselo a toda una congregación religiosa para quien está orientado al diseño desarrollado en un taller, y que eso es bastante enriquecedor para los estudiantes. Aquí un caso icónico de nuestra experiencia fue cuando le explicamos que él podía también navegar en el espacio, caminar, ¿cierto? Y que este dispositivo se podía leer la posición en el espacio. Y ahí el estudiante se motivó inmediatamente a vivenciarlo desde distintas perspectivas. ¿Ya? Más adelante hemos hecho más experiencias con dispositivos más avanzados. Como les decía, siempre se mejora un poco la experiencia, la percepción espacial o la sensación de presencia con estos dispositivos de control por movimiento. También en el área de la arquitectura se ha utilizado para la preservación digital y la visualización inmersiva de edificios históricos. Por ejemplo, tener un caso de estudio particular con interés patrimonial, al cual se le hace un escaneo tridimensional. Entendamos, y como se ha dicho hasta ahora, siempre el activo fundamental de esta experiencia es el modelo tridimensional. Ya en este caso, mediante escaneo tridimensional, se obtiene la pieza o con técnicas como fotogrametría, y a partir de ello se construye una experiencia virtual inmersiva. También hay casos, por ejemplo, donde se logra construir de manera digital una arquitectura, un diseño en particular, que ya no existe, ¿ya? Y del cual solo se tiene cierta documentación, cierto hallazgo arqueológico, y esta tecnología nos da la posibilidad de vivenciar estos espacios, siendo que no existen, ¿cierto? Que ya no están. También la realidad virtual para el diseño arquitectónico supone una analogía acá con el diseño asistido por computadora, ¿cierto? En estos sistemas CAD. Donde el recurso es el dibujo digital y el fin es llevar a una arquitectura física, hacer la obra, ¿cierto? También existe el diseño asistido por realidad virtual, con algunas de las herramientas que hemos mencionado, donde el recurso finalmente es la simulación digital, la experiencia de realidad virtual. Y aquí el fin, si bien puede ser la obra, el poder llevarlo a la realidad, a la construcción, bien se puede realizar para una arquitectura virtual donde no sea necesario restringirse por las condicionantes físicas o el comportamiento de estos materiales o estructuras en el medio real, ¿cierto? Porque puede ser que el objetivo sea llevarlo únicamente a experiencias digitales, virtuales, donde no tenga que restringirse por esas normas del medio real. Herramientas destacables dentro de esto es la posibilidad de dibujar en 3D, ¿ya? Cosa que con dispositivos que he mostrado anteriormente podemos hacerlo. Aquí en este video se muestra cómo hay una inspección de una obra de arquitectura, se hace un análisis, por ejemplo, y el arquitecto tiene la posibilidad ahí de realizar bosquejos precisamente para el diseño. También en la actualidad tenemos la posibilidad de modelar directamente en realidad virtual con herramientas similares a lo que nos ofrecían sistemas CAD. Ya podemos hacer extrusiones, distintos tipos de transformaciones geométricas de objetos que estén en este medio digital, tal cual si estuviésemos en el computador, con ciertas ventajas como estar en escala real o ir cambiando de escala, ya tener distintas perspectivas de lo que se está modelando. Y en la actualidad también ha tenido un auge importante y se usa bastante en la metodología BIM, ya de Building Information Modeling, que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Ya, esto se trata de tener modelos centralizados donde el desarrollo que hacen distintas especialidades para un edificio en particular están en conjunto en este modelo, y lo que te permite finalmente esta metodología es poder ver si hay interferencias entre algunas especialidades, si ponte tú que por el desarrollo de clima tenemos que hacer un hoyo en la pared o esto choca con las instalaciones sanitarias. Y aquí la realidad virtual aporta en poder llevar a los profesionales que estén en este desarrollo o bien a los clientes a experimentar con estos proyectos, a recorrerlos de manera inmersiva. Ya aquí estamos viendo lo que se hace con el software Iris VR, ¿ya? Y donde hay una importación del modelo, y aquí nosotros podemos ingresar directamente a lo que se está desarrollando con este sistema BIM. ¿Ya? Ahí este usuario está colocando su personaje e ingresando ahí a la escala 1:1. Y lo más interesante que se hace en la actualidad es poder realizar sesiones colaborativas donde más de una persona entra al mismo espacio virtual inmersivo y pueden conversar al respecto, tener anotaciones, etc. ¿Ya? Eso se está utilizando bastante, y como les decía, lo más relevante ahí es la detección de interferencias y las decisiones que puedan
tomarse respecto al diseño. Ahí está la referencia y ahí estamos con el tiempo. Muchas gracias, profesor, por la interesante exposición. Recordamos que las consultas pueden realizarlas a través del chat de Zoom o de la sección preguntas-respuestas de la misma aplicación o de los comentarios de Facebook Live y serán respondidas al finalizar las tres presentaciones. Para continuar con el programa, damos paso a la segunda presentación, la que estará a cargo de la doctora Carolina Carrasco Walburg, arquitecta y profesora del Departamento de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios, vinculada al área de profundización de teoría e historia. Ha trabajado como profesional independiente y en oficinas privadas e institucionales en el campo del diseño arquitectónico. El año 2006 comienza a desempeñarse como profesora media jornada en nuestra universidad, pasando a jornada completa a partir del año 2010. Entre los años 2011 y 2015 cursa el programa de máster y doctorado en análisis, teoría e historia de la arquitectura del Departamento de Composición Arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid, España, obteniendo ambos grados académicos. En el Departamento de Arquitectura de nuestra universidad, se ha desempeñado como profesora de talleres formativos y avanzados de arquitectura y como profesora de la asignatura Teoría e Historia de la Arquitectura Vernácula del ciclo formativo de la carrera. Además, participa del programa de Magíster Rehabilitación Arquitectónica Sostenible impartido por el mismo departamento. Actualmente, investiga en temas de docencia, análisis de arquitectura y tecnología, donde ha profundizado principalmente en el uso de la realidad virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. Forma parte del equipo del Laboratorio de Arquitectura Virtual de la Universidad de Santa María. Estimada doctora Carrasco, muy buenas tardes. Por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Ahí estamos. A ver. Ahí sí que sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar específicamente en el campo de la docencia y el fortalecimiento del aprendizaje experiencial para la integración conceptual y teórica de la arquitectura, que reúne una serie de experiencias que hemos desarrollado con un equipo de profesores en torno a esto de la realidad virtual y la arquitectura. Primero, lo que voy a presentar básicamente trata de experimentación, investigación y proyección. Entonces, en la primera parte, quisiera mostrar esta imagen, ¿no es cierto?, del proyecto Currículo 360, donde lo que se hizo fue mostrarle a niños de Isla de Pascua cómo eran las Torres del Paine, a través de realidad virtual. Y de esta forma pudieron conocer algo que probablemente era mucho más difícil de alcanzar a través de un viaje. Esto es como un poco el espíritu que empieza a gestarse y empieza a traer dudas y preguntas respecto a las formas como enseñamos a veces en el aula. Esto, por ejemplo, que ven acá, son imágenes de las termas de Caracalla en Roma, que actualmente son ruinas, y sin embargo, hoy día uno puede acceder a un recorrido a través de realidad virtual, donde mientras que vas, ¿no es cierto?, desplazándote, vas viendo cómo era originalmente este gran espacio, ¿no? Y esto claramente es lo que muchas veces nosotros intentamos reproducir en el aula cuando estamos enseñando obras de arquitectura, tratar de traer muchas veces al momento presente una concepción de cómo habrán sido las obras en su origen, cuando se trata, ¿no es cierto?, de preexistencia, o cuando se trata, ¿no es cierto?, de obras nuevas y cómo podríamos imaginarlas, ¿no es cierto?, en el futuro. Entonces, claro, todo esto lo que nos lleva a preguntarnos es que ¿qué pasaría si podemos traer muchas más obras al aula mediante el uso de TICs, y en este caso en particular, mediante el uso de realidad virtual? Entonces, bueno, dentro de las herramientas tradicionales que utilizamos cuando enseñamos teoría e historia de la arquitectura, generalmente recurrimos, ¿no es cierto?, a la literatura, a la documentación y sus distintas variantes, a la fotografía, que es una muy buena herramienta, ¿no es cierto?, planimetrías, modelos físicos. Muchas veces el modelo físico permite, ¿no es cierto?, alcanzar quizás una comprensión mayor de las obras, pero sin embargo no necesariamente estamos a la escala, ¿no es cierto?, que corresponde la obra real. Otra herramienta que por lo menos yo estaba utilizando mucho en la asignatura es el análisis, dado que el análisis de arquitectura generalmente conlleva investigar, entender y descomponer las partes de las obras para poder entender qué son estos elementos fundamentales que las constituyen, los espacios y las relaciones, y desde allí comprender cuáles son los atributos, ¿no es cierto?, de las obras en general,
Y el objetivo es que una vez que hemos descompuesto o despiezado, ¿no?, podemos volver a integrar y así podemos resignificar estas obras. Entonces, siempre está la duda y la pregunta de esto de qué podría aportar la experiencia en el espacio. Sobre todo entendiendo que muchas veces esa integración no siempre funciona como a la perfección. Y es ahí donde empieza, ¿no es cierto?, a aparecer esta curiosidad de qué pasaría si pudiésemos traer, ¿no es cierto?, la experiencia de la obra al aula o traer las obras, ¿no es cierto?, al aula. Entonces, un poco rondando en estas preguntas, es que recuerdo que en una conversación con el profesor Francisco Quitral, él me comenta de que habían armado un grupo con Gonzalo Carmona y Eduardo Valenzuela, que acaba de exponer, que se llamaban Arquiteutis, y ellos nacieron como una especie de laboratorio de autogestión, ¿no es cierto?, para fomentar ideas de proyecto a través de la interdisciplina de la arquitectura. Y en el fondo, él me comenta que Eduardo manejaba muy bien el tema de la realidad virtual, y desde ahí nos juntamos en una serie de reuniones. Después nos integramos con el profesor Sandro Maino y empezamos un poco una especie como de viaje, ¿no es cierto?, en ver qué podíamos hacer con esta forma de enseñar la historia incorporando la experiencia a través de la realidad virtual. Entonces, después de bastante trabajo, diseñamos una experiencia piloto gracias a que logramos adquirir unos fondos de laboratorio que nos permitieron comprar un equipo, un HTC Vive, y un computador que permitía, ¿no es cierto?, hacer correr todos los programas asociados, y con eso, ¿no es cierto?, armamos esta experiencia donde participaron un grupo de estudiantes en forma voluntaria, y ellos lo que hicieron fue participar de una especie de circuito que diseñamos con distintos ejercicios donde ellos tenían que ir, ¿no es cierto?, abordando distintos desafíos usando medios, ¿no es cierto?, desde la literatura, la revisión de planimetría, las observaciones, e incorporamos, ¿no es cierto?, la experiencia de realidad virtual. Y así iban rotando en la medida de que se iban apareciendo distintas complejidades por este famoso circuito. Algunas cosas que nosotros logramos extraer, sacamos bastante información después de esta experiencia, pero principalmente yo mencionaría que efectivamente comprobamos que efectivamente era posible comprender mejor la obra cuando aparecía la experiencia de inmersión, ya que muchas veces no lograban como captar bien qué pasaba con el espacio a partir de la planimetría. Y cuando habían ya hecho la experiencia inmersiva, algo pasaba que se daban cuenta, esto quería decir, ¿no es cierto?, esto que estaba en los planos o tal. En otros casos nos encontramos con que efectivamente esto de estar en el espacio y usar el cuerpo como unidad de medida les permitió también tomar conciencia muchas veces de la magnitud de las obras. Recuerdo un caso, me acuerdo, de arquitectura africana, donde claro, si uno veía la arquitectura desde afuera o desde las imágenes, parecía una cosa, pero cuando habitaban ahí, se daban cuenta que los espacios eran enormes. Otro caso también es que nos dimos cuenta de que pasaba que en general había un manejo intuitivo súper marcado en todos con la herramienta, y eso que solamente uno de los estudiantes de todo el grupo había tenido experiencia con juegos. Por lo tanto, algo pasa, ¿no es cierto?, con esta herramienta que les resulta bastante más cercana de lo que nos podríamos imaginar. Entonces, bueno, un poco a partir de otros resultados y de esto que acabo de comentar, nosotros lo que nos fuimos dando cuenta con Sandro y con Eduardo fue que efectivamente era posible, ¿no es cierto?, plantear, usar esta herramienta, pero sin embargo empezamos a darnos cuenta de que esto nos permitía quizás apuntar algo más, más fundamental como la estructura profunda de las obras, que estaba presente no solo en preexistencia, sino que también podía ser un puntapié para pasar a obras nuevas. Y desde esa estructura profunda es que podíamos, ¿no es cierto?, abordar tanto el pensamiento espacial como el pensamiento histórico. Y fue así como lo que hicimos fue que recibimos la oportunidad de postular un proyecto de investigación interno de la universidad, los fondos Olivier Espinosa Aldunate, que son precisamente para investigación en docencia vinculada a las TICs, y presentamos este proyecto de realidad virtual como herramienta de comprensión y análisis de la obra de arquitectura, donde lo que pusimos como baja fue la transición desde la figura hacia la estructura profunda. Aquí se nos incorpora Matías Correa, que va a exponer después de mí, ¿no es cierto?, que es un estudiante que había participado en la actividad anterior y que ahora se integra como con el equipo, y aquí lo que hacemos es que empezamos, ¿no es cierto?, a programar cómo evaluar ahora de una forma mucho más sistemática, ¿no es cierto?, el impacto que podía tener la realidad virtual en tanto en la generación, evaluación y en la comprensión de las obras. Y desde esto, ¿no es cierto?, nos organizamos con el desarrollo de una serie de experiencias docentes previas que nos permitieron hacer observaciones más finas, ¿no es cierto?, poder también integrar la realidad virtual en distintos contextos, con grupos diferentes,
para luego, ¿no es cierto?, elaborar un análisis de todos estos datos y pasar a desarrollar una herramienta que es un recorrido cognitivo que está basado precisamente en el aprendizaje experiencial. Y esto es parte del proyecto que nosotros estamos en desarrollo. Y a continuación lo que yo quiero es comentarles y mostrarles lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, con estas experiencias docentes. Entonces aquí, por ejemplo, en estas imágenes, ustedes ven una de las primeras experiencias que desarrollamos, que fue en un taller avanzado con un grupo de estudiantes que ya estaban cursando el último taller de arquitectura antes de entrar al proyecto de título, donde la temática era el diseño de un edificio de vivienda colectiva de gran complejidad. Y en esta etapa los estudiantes ya habían, ¿no es cierto?, desarrollado anteproyecto y estaban ahora incorporando todas las nociones estructurales en esta propuesta y por lo tanto había muchísimas dudas respecto a cómo iba a funcionar en términos estructurales. Y aquí fue donde tuvieron la oportunidad de poder recorrer los edificios, evaluar también lo que habían diseñado, qué estaba pasando con las medidas y a la vez qué estaba pasando con esta estrategia estructural. Y en esta oportunidad, el profesor que lideraba el taller era el arquitecto Pablo Barros. Él también participó, ¿no es cierto?, de la experiencia a través de esta inmersión y se produjo, ¿no es cierto?, esta interacción entre profesor y estudiante como en un diálogo que fue súper fructífero porque realmente lo que estaba viendo allí de entender y de ver era inmediato. Otra experiencia que tuvimos fue con una pasantía de estudiantes de colegio bajo el programa Educación Futuro, que esto fue el año pasado, donde ellos participaron, ¿no es cierto?, de una serie de sesiones en las cuales aprendían nociones generales de lo que podía ser un proceso de diseño. Nosotros articulamos un proceso a partir un poco de lo que estábamos investigando, donde pusimos como fuerte herramienta central, ¿no es cierto?, el uso de la modelación 3D y de esta experiencia inmersiva en el proceso de diseño. Entonces aquí lo que hicimos fue que en la primera etapa, ¿no es cierto?, los estudiantes pasaron por toda unas fases en que lograron comprender ciertas nociones generales, fueron adquiriendo algunos conceptos de composición y representación, para luego pasar a la modelación digital, donde siguieron en un proceso de composición e inmediatamente los llevamos, ¿no es cierto?, a una experiencia de realidad virtual inmersiva. Y aquí fue fundamental esta experiencia, porque lograron comprender algunos conceptos que probablemente en otras circunstancias se hubiesen demorado mucho más en poder absorber, sobre todo porque no eran estudiantes de arquitectura. Y en este caso fue muy interesante porque incluso se habló hasta de estructuras con estudiantes de colegio. Luego, ¿no es cierto?, desde esas observaciones y evaluación pasaron a la otra etapa donde ya fueron ajustando qué era lo que tenían en distintos medios para finalmente determinar cuáles eran las propuestas, las que también fueron presentadas a un grupo de profesores que a través de esta experiencia inmersiva vieron qué era lo que habían diseñado. Y esto sirvió nuevamente para potenciar un poco un diálogo a partir de lo que estos chicos podían entender mucho mejor lo que los profesores les comentaban porque se hablaban de elementos y de espacios tangibles que ellos ya habían reconocido. Finalmente, dos experiencias que hemos desarrollado con los talleres de segundo año de espacio intermedio y clima han sido precisamente en las etapas de anteproyecto, cuando los estudiantes han formulado como todo el aspecto conceptual, saben cuál es el encargo, ¿no es cierto? Y viene este momento en que tienen que saltar a la concepción de la forma y donde generalmente les cuesta muchas veces entender qué es lo que han proyectado. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, con esta experiencia donde ellos pudieron ver estos modelos, recorrerlos, tomar conciencia de las medidas, de qué es lo que pasaba con las aberturas y los cierres, ¿no es cierto?, con la luz, con el clima. Y en esta oportunidad los profesores, en vez de estar en una experiencia inmersiva, ellos estaban desde fuera haciendo preguntas al mismo tiempo y eso les permitía establecer un diálogo que yo creo que alcanzó también niveles de profundidad bastante altos. Y la segunda versión que hicimos del mismo taller fue este año, ¿no es cierto?, en este modo pandemia, por lo tanto en la versión online, lo que optamos fue por trabajar con una realidad virtual no inmersiva a través de la plataforma Qubity, donde los estudiantes modelaban y que permite de alguna manera hacer un recorrido próximo, ¿no es cierto?, una experiencia directa, evidentemente desde afuera, pero de alguna manera ajusta la escala, ¿no es cierto?, de la persona que va recorriendo el espacio. Y eso favoreció mucho que ellos podían habitar sus espacios proyectados, hablar de eso con los profesores, y lo que nosotros nos pudimos percatar al final es que los niveles de diseño interior llegaron a un nivel que en otros procesos no habíamos alcanzado, precisamente por la capacidad que tenían, ¿no es cierto?, de fijarse en qué pasaba con el mobiliario en el diseño. Voy a compartir ahora
un video que reúne la visión de los estudiantes que han participado en todos estos talleres, a quienes hemos entrevistado y de algunos profesores. ¡Wow! ¡Es gigante! Un poco más. ¿Ya? La parte de hoy no entra y lo que está acá está tapado. Lo que hay es una curva. Aquí está acercando un poco. De SketchUp, uno tenía como la idea o la noción de qué espacio estaba o qué quería proponer, pero de cierta manera nunca se podía llegar a cabo a entender como las medidas en torno a través del cuerpo. Entonces, al estar en la inmersión, uno entiende que ya está como en la experiencia de lo que sería el cuerpo humano en el espacio. En lo particular, sentir cómo iban a ser más o menos las atmósferas del proyecto, cómo le llegaba la luz a las habitaciones durante el día y igual cómo eran las pendientes de las rampas. Creo que eso igual me, como que verlo en un plano 2D se me hacía más difícil que mediante la inmersión. Y luego entrar al proyecto te da una nueva perspectiva y sobre todo lo más importante es que uno puede escalarse en el proyecto. Poder escalar las cosas un poco, a poder habitar los mismos proyectos que uno hace y también poder estar en un lugar que tal vez no podrías estar. Por ejemplo, el poder meterse en un proyecto que ya existe y que está modelado, para mí fue una experiencia totalmente como gratificante, porque muchas veces uno dice, ya, conoce la obra, la ha visto en fotos, la ve en planos, lee sobre eso, pero no es lo mismo que ir a un lugar, no es lo mismo que estar y recorrerlo. Es como que... Me parece que es una cosa tan innovadora como puede haber sido la axonométrica en el Renacimiento. Que los espacios que uno estaba diseñando tenían una medida y esa medida sí existía, sorprendía a todos. De hecho, a ellos mismos con sus propios diseños los sorprendía, decían, no, esto es muy angosto, esto es muy amplio, no era lo que yo estaba esperando, sí era lo que yo quería. Y podían radicalizar sus diseños o ajustarlos a los que ellos buscaban. Y la habitar. Actualmente en la carrera de arquitectura uno no tiene esa posibilidad, uno nunca va a habitar su proyecto como tal. O sea, uno puede hacer render, puede mover la cámara, pero la sensación de estar dentro y habitar su propio proyecto, que es básicamente para lo que uno diseña, para que el edificio o la estructura se habite, es imposible replicarlo de otra manera a menos que se construya. Entonces, como que de cierta forma te reafirma los conceptos que tú habías aprendido como igual más o menos al aire. Entonces, como experimentarlo por ti mismo y como que diseñar un poco más con las sensaciones del espacio que estás diseñando. Esto más que nada es acortar los tiempos de diseño, que son bastante importantes en esta carrera. Como propuestas de una rehabilitación de un proyecto, lo encontraría muy entretenido porque es como volver al pasado, pero al mismo tiempo hacerlo hacia el futuro. Es como rehabilitar algo que existió y poder proyectarlo de una forma nueva sin tener que como hacerlo, sino que poder verlas como distintas propuestas en el mismo lugar. Y esta plataforma me parece que servirían para eso, como para afianzar ese... como esa unión de los sistemas de información, al final. Creo que todos deberían intentarlo, sobre todo creo a los primeros años de la U, así que te das cuenta, porque muchas veces cuando dibujas no te das cuenta de lo que estás dibujando, y esos juegos con la escala, la vista, la interacción son fundamentales. Igual uno se queda como un poco limitado en cuanto tiempo. En cambio, si uno tiene una realidad virtual, uno puede estar ahí
todo el tiempo que me quieran, nadie te va a echar, nadie te va a mirar raro. Entonces, encuentro que es una cosa que casi una exigencia de a futuro de la carrera de arquitectura, que te piden tras de sí o sí. Fundamental que esto se promoviera y se pudiera tener una experiencia más masiva a nivel del ciclo formativo. Eso me parece. Y otra última cosa es que, digamos, puede ser un poco radical lo que voy a decir, pero que no egresara ningún estudiante nuestro, ¿no es cierto?, de la carrera sin haber al menos pasado una vez por esa experiencia. Bueno, como pueden ver, lo que ha pasado con esto ha tenido bastante impacto y estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de continuar trabajando con estas dinámicas y sobre todo poniendo en valor, ¿no es cierto?, el aprendizaje experiencial en el proceso. Y en cuanto a las proyecciones y lo que estamos haciendo, precisamente gracias a fondos internos del departamento y del laboratorio, es que este año hemos logrado consolidar y empezar a trabajar en lo que hemos llamado Lab App, junto con el profesor Sandro Maino, con el profesor Eduardo Valenzuela y con Matías, ¿no es cierto? Hemos armado este equipo que lo que hace es definitivamente instalar este laboratorio de arquitectura virtual, cuyo fin es la investigación en docencia, que apunta a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a partir de eso también trabajar en el desarrollo de proyectos educativos que promuevan experiencias y entornos de creación, tanto análisis y comunicación entre este mundo analógico y digital, porque creemos, y también es algo que está explícito en la literatura, que efectivamente la realidad virtual contribuye a los procesos. No viene a reemplazar otros procesos, sino que viene a colaborar, y lo que estamos investigando y precisando es dónde colabora en cosas que ningún otro medio puede hacerlo. Entonces, este laboratorio, de momento estamos trabajando con realidad virtual y aumentada, y apuntamos a pasar incluso a la incorporación de realidad mixta. Y la idea es poder desarrollar investigación en docencia y aplicada, también ofertar asistencia técnica, y seguir fortaleciendo sistemas de análisis para ejercicios docentes. Además, ¿no es cierto?, ir consolidando un repositorio digital de modelos 3D, e implementar más actividades, ¿no es cierto?, sobre todo vinculación con el medio y con grupos, con diversos grupos, porque esto definitivamente lo que contribuye es establecer un gran puente de comunicación. Así que bueno, esto aquí les muestro algo del equipamiento con el que estamos contando a la fecha. Tenemos equipos de distinta gama, computadores, y ya pronto vamos a tener por fin una caminadora que nos va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar experiencias mucho más intensas, ¿no es cierto?, en cuanto a la inmersión, a la experiencia inmersiva. Así que bueno, yo agradezco también esta oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo que hemos hecho bastante cautelosa y silenciosamente, y sobre todo quisiera agradecer a los estudiantes que han aceptado participar con nosotros en todas las experiencias con una voluntad tremenda. Así que muchas gracias, y bueno, aquí están mis datos en caso de que quieran contactarnos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante la exposición. Para continuar con nuestro programa, presentamos a nuestro último expositor, el estudiante de arquitectura Matías Correa Díaz. Matías es asistente de investigación en el proyecto Fondesit El Terremoto de 1906 y su impacto en la arquitectura, la ingeniería y la construcción de Valparaíso, y ayudante de la Universidad Técnica Federico Santa María desde el año 2018 y de la Universidad Diego Portales desde el presente año. Durante el 2016, fue director de USM Games, iniciativa estudiantil enfocada en el desarrollo de videojuegos. El 2018 fue miembro del Centro de Estudiantes de la Carrera y participó en la formación de la revista Rizoma, donde continúa participando actualmente. Durante sus estudios ha trabajado de forma independiente en distintos proyectos y participado en múltiples concursos nacionales e internacionales. Se ha certificado en cursos relacionados a la arquitectura y ha sido ayudante de asignaturas y proyectos universitarios. Actualmente es fundador de la empresa en desarrollo GeoDAP. Se desempeña como ayudante en dos paralelos de la asignatura Diseño y Fabricación Digital en la UDP y de las asignaturas Teoría e Historia de la Construcción y Taller Avanzado Sembrando Ciudad en la USM. Integra además el equipo del Laboratorio de Arquitectura Virtual de la USM. Estimado Matías, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, esta es la presentación de realidad virtual y arquitectura, ¿cierto? Pero
como la rebauticé con el nombre desde la perspectiva de un estudiante de arquitectura, ya que es importante aclarar eso. Yo les voy a contar un poco de lo que yo siento, de lo que yo veo, de lo que veo mis compañeros y compañeras, y qué es lo que yo creo que puede tener de utilidad esta realidad virtual, y hacia dónde yo creo que estamos encaminados. Tengo un problema con la presentación. Ahí sí. Entonces, lo primero es que me estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué es para mí la representación? Y bueno, en pocas palabras, para mí es traer nuestras ideas o anhelos a la realidad mediante un lenguaje. Y yendo a eso, hice un viaje como al pasado, buscando un poco también como todo esto desde el inicio de la realidad virtual, desde mi perspectiva. Y lo primero que encuentro es esta experiencia en Taller 1 del 2015, que Eduardo también les contó un poco. Y en mi caso fue mi primera experiencia de realidad virtual en escala 1-1, y que fue la primera vez que tuve que utilizar software de modelado tridimensional para representar el espacio. De eso rescato una entrevista que se hizo a Eduardo, que dice que queremos proyectar esta implementación que hicimos, y la idea es que todo quede para el Departamento de Arquitectura como un recurso disponible para todos, que se vaya transmitiendo de generación en generación. Rescato esa frase o esa entrevista porque, como les contaba Eduardo y como les contaba la profesora, ha sido un largo viaje, y hemos llegado ahora, desde que me incorporé también, ya tenemos armado un equipo, se hizo un concurso para tener un logo, y ya está establecido el Laboratorio de Arquitectura Virtual dentro de la carrera y dentro de la universidad también. Esto es algo que llamé también la búsqueda de un lenguaje de representación, que yo creo que es algo que está directamente relacionado con todos los estudiantes de arquitectura, los y las estudiantes de arquitectura, porque durante la carrera, desde que comenzamos en primer año, tenemos que presentar nuestras ideas, ya sea mediante texto, ya sea mediante imágenes, o cualquier medio de representación que se nos pueda ocurrir, canciones, no sé, todos los medios de representación disponibles, y yo creo que todos nos vamos desarrollando de poco a poco durante la carrera, y vamos como buscando eso que nos hace sentir identificados, y que al final es lo que nos mueve, y cómo presentamos nuestras ideas. Respecto a las actividades, yo también tuve la oportunidad de participar en el workshop de testeo que les contaba la profesora. Fui en esta ocasión, ahí todavía no era ayudante del laboratorio, sino que era sujeto de estudio. Bueno, como les contaba, fue un trabajo colaborativo, grupal, ¿cierto?, de estudio de caso, y que habían distintas herramientas de representación o lenguajes de representación para comprender los casos de estudio mediante planos, texto, realidad virtual no inmersiva y realidad virtual inmersiva. Bueno, respecto a la experiencia inmersiva en el aula, también como con estas experiencias de los talleres, hemos desarrollado también una serie de módulos, ¿cierto?, dentro de los mismos talleres de arquitectura formativo, y también los profesores en un taller avanzado, y básicamente lo que se enfoca esto es que los estudiantes puedan recorrer en primera persona o en escala 1-1 el proyecto que estuvieron desarrollando durante todo un semestre. Y eso, como terminando con una relación directa para ver sus propuestas y hacer un análisis, comprensión, y presentar también con los profesores enfrente y ellos con los lentes puestos, qué es lo que ellos habían hecho y cuáles eran sus intenciones, ¿ya? Como hacer un recorrido casi en la vida real. Entonces, respecto al video que vimos hace poco, también yo rescataba frases, como por ejemplo, Rafael Fuentes dijo que uno nunca tiene esa posibilidad de habitar su proyecto como tal, y podemos hacer renders o mover la cámara, pero la sensación de estar dentro y habitar su propio proyecto es imposible, al menos que se construya. Y eso también tiene que ver con este tema de buscar el lenguaje de representación. Al final, como él dice, aunque lo hagamos con cualquier cámara, no lo vamos a lograr, no vamos a lograr al menos que lo habitemos de manera física o de manera virtual con la realidad virtual. También rescato la frase de Silvana Morales, que dice, como propuestas de rehabilitación de un proyecto lo encontraría muy entretenido, porque es como volver al pasado, pero al mismo tiempo ir hacia el futuro, ¿ya? Eso también lo rescato por el sentido de que claro, o sea, está esa opción de analizar la arquitectura de cosas que ya no están, o cosas que están muy lejos de acá, y que podemos rescatar y utilizar estas herramientas para poder volver a tener esa experiencia, o para tener experiencias que nunca hemos tenido, que nunca podríamos tener quizás. Respecto a más testimonios de experiencia de realidad virtual, en el taller 2.2 de Espacio Intermedio y Clima, aquí me tocó participar a mí directamente, y rescato las frases también de Anelore Chanson, no sé cómo se pronuncia su apellido, espero que lo haya dicho bien,
pero que decía ya que le reafirma los conceptos que tú habías aprendido más o menos al aire, y es como experimentar por ti mismo y diseñar un poco más las sensaciones del espacio. Yo creo que eso que ella habla es súper importante, porque al final yo creo que los estudiantes muchas veces estamos diseñando, estamos presintiendo cosas que van a resultar de nuestros diseños, de nuestras ideas, y en verdad nunca podemos probarlas o comprobarlas hasta que las vemos construidas, o en este caso hasta que las recorremos en una experiencia de realidad virtual. Otra frase, y la última que rescato también del video, es que Fabiana Astudillo dijo que en SketchUp tenía la idea o la noción del espacio que quería proponer, pero nunca podía llegar a entender las medidas a través del cuerpo. Al estar inmerso, entiendo que la experiencia del cuerpo humano está en el espacio también, ¿cierto? Y eso tiene que ver con lo que mostraba Eduardo también, de este compañero que fue de mi generación, que estaba de guata viviendo esta experiencia de realidad virtual, y que al final te permite comprender el espacio en todos los sentidos. Tu cuerpo es parte de una herramienta, no son solamente los lentes y el computador, sino que tu cuerpo está siendo una medida y está siendo un instrumento dentro de la experiencia de realidad virtual. Bueno, en esta parte me gustaría especular un poco sobre los avances tecnológicos también y los usos que le veo a esta tecnología también en la investigación. Y esto lo llamé la relación entre el desarrollo tecnológico actual con la arquitectura virtual. Contarles un poco también de que estuve viendo un poco esta tecnología móvil, la llegada a la tecnología móvil de los escáneres de profundidad, y les quería hablar también del escáner LIDAR, que es un sensor capaz de detectar la profundidad y que nos permite construir modelos tridimensionales a partir de mallas o a través de nube de puntos, y que se puede encontrar tanto en dispositivos dedicados como los que ven en las dos imágenes de arriba, que uno sería de Intel y el otro sería de Ouster, y abajo el iPad Pro y el iPhone 12 Pro, que ahora incluyen un escáner LIDAR que nos permite realizar esas mismas tareas. Respecto a la competencia, por así decirlo, en esos dispositivos móviles, también podemos encontrar los sensores TOF, que son los que tienen los Samsung y Huawei, LG y otras marcas que también están en el mercado y que se pueden acceder. O sea, una persona puede ir y comprar un escáner tridimensional en el mall, por así decirlo. Bueno, en estos tiempos no, pero se podría. bueno, también, como estábamos viendo esto de los escáneres, les quería comentar que respecto a los precios, tenemos dispositivos dedicados desde los $350 hasta los $8,000. Ya el de $8,000 ya es un dispositivo de muy alta calidad, ¿cierto? Que alcanza a hacer escaneos de hasta 120 metros de distancia, y el otro hasta 9 metros. En dispositivos móviles también tenemos el escáner LIDAR del iPad Pro y el iPhone 12 Pro, que llegan hasta los 5 metros y que tienen valores desde los 800 hasta los $1,000. Y con tecnología TOF encontramos el Huawei P40 Pro, que no especifican cuál es su distancia, y cuesta $1,200, y el Samsung Galaxy, que cuesta $1,400. Entonces, en resumen, tenemos esta tecnología, no es asequible para todo el mundo, es cara todavía, pero yo creo que a futuro se va a seguir desarrollando y que no va a faltar el día en el que se presente esta tecnología de escaneo de profundidades como un estándar en los teléfonos móviles o los equipos móviles. Acá les estoy mostrando un escáner 3D que hice de una habitación de mi casa. Este sería el living, y todo esto se hizo en 3 minutos, con un recorrido con un iPad Pro, se recorrió la sala y se crea este modelo tridimensional que además está texturizado o coloreado, ¿cierto? Acá lo pueden ver como en distintas perspectivas, y esto es en 3 minutos. Entonces, especulando un poco, yo creo que estos dispositivos móviles nos van a traer la oportunidad de compartir experiencias de realidad virtual, por ejemplo, o compartir los espacios con otras personas mediante el teléfono, tomar un espacio tridimensional, escanearlo, y yo se lo puedo enviar por mensaje a alguien para que esa persona vea cómo es este espacio, una casa que va a comprar, o un lugar donde va a vivir, etc. Y acá también, con estos mismos escáneres, la tecnología de realidad aumentada, que es muy precisa, funciona súper bien. Acá también es la misma prueba, es el mismo espacio escaneado sobre esta mesa que está en el centro, y podemos ver cómo podemos verlo como si fuese una maqueta. Yo creo que eso, como tener maquetas tridimensionales, así
en la pantalla de un dispositivo es algo que va a aportar mucho a la arquitectura, y en especial a los estudiantes que tienen que presentar casi siempre su proyecto de arquitectura, ¿cierto? Bueno, para ya finalizar con esta especulación, les iba a contar sobre el proyecto de investigación Fondesit, y acá les quería hablar un poco del levantamiento de edificios de interés histórico, y en el Fondesit, el terremoto de 1906, su impacto en la arquitectura, la ingeniería y la construcción de Valparaíso, encabezado por Sandro Maino y conformado por Daniela Gil, que es arquitecta de la universidad, y por mí, ¿cierto?, que les habla, que soy estudiante. Lo que estoy trabajando actualmente es en hacer el estudio y levantamiento de edificios de interés histórico, y mediante el uso de especificaciones técnicas, que pueden ser texto, planimetría o fotografías de plano y fotos, para levantar estos edificios. El levantamiento tradicional, como le puse, porque es el tradicional para el siglo XXI, es que tendría que usar hacer estas lecturas de especificaciones técnicas, comprensión y análisis de planos o elevaciones, revisión de registro fotográfico y la transformación de data, para luego llevar esto a planimetría, vistas tridimensionales y representaciones del caso de estudio. Al final, todo ese trabajo de ver planos, de hacer medidas, de muchas veces inferir medidas, porque son planos muy antiguos algunos, que solamente tenemos fotos y que podemos calcarlos de manera digital, requieren un gran trabajo y como una alta dedicación para poder llegar a representarlo como de la manera más fiel posible. ¿Ya? Este es un caso del edificio Valentín Bermúdez de Abelardo Arriagada. Ya finalizando, como uso en la investigación, como les contaba, en el levantamiento de casos podríamos mezclar estas tecnologías, ya la realidad virtual con la realidad aumentada, con su escáner también, y mezclarlas para poder visitar y revisitar casos de estudio, poder tener la experiencia de yo poder, por ejemplo, escanear con un iPhone 12 Pro que no tengo, pero escanear un espacio y después ponerlo en un visor de realidad virtual y poder sentir la experiencia de las dimensiones y comprender ese espacio. Finalmente, ¿qué veo a futuro? Y yo creo que es importante que los estudiantes desarrollen su lenguaje de representación. Yo creo que en esto la realidad virtual también cumple un rol importante, porque ya, como decía la profesora, no viene a reemplazar, sino que viene a sumar, ¿ya? A los medios tradicionales, que pueden ser el dibujo, fotografía, modelos 3D, render, etc. Que la experiencia del habitar depende del espacio tridimensional físico virtual en este caso, porque al final la realidad virtual nos permite expandir ese mundo que estaba como bloqueado del espacio físico al mundo virtual. Y la realidad virtual permite acelerar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Eso también lo vimos, como contaba la profesora, con los estudiantes de colegio, que pueden ver las fotos al lado, de que su proceso fue mucho más rápido de lo que yo vi en mí mismo y en mis compañeros y compañeras durante mi estudio, y que la tecnología nos acerca cada vez más a la experiencia de habitar el espacio. En el sentido que les contaba recién, de que tengo un dispositivo móvil que me permite hacer varias tareas y que me permite compartir el espacio, por así decirlo. Finalmente, creo que es muy importante lo que iniciaron los profesores, Eduardo, la profesora, el profesor Sandro también, acá en la escuela, porque yo creo que sí o sí hay que seguir desarrollando los medios digitales inmersivos en la arquitectura, porque van a sumar mucho y van a desarrollar capacidades los estudiantes que hasta el momento no tenían. Muchas gracias, esos son mis datos, mi correo, el correo del laboratorio también, y una página donde pueden ver mi portafolio. Gracias. Muchas gracias, Matías, por la interesante exposición. Realizaremos ahora una ronda de preguntas a nuestros tres expositores, a quienes solicito por favor puedan activar sus cámaras y micrófonos. Tenemos ya algunas preguntas de los asistentes. La primera de ellas dice: ¿qué visiones de futuros usos tiene de la realidad virtual? ¿Es posible incorporar otros sentidos a la experiencia además de la visión? Respondo a la segunda pregunta primero. Un poco como mostraba en mi presentación, siempre ha habido un esfuerzo por seguir engañando sentidos, por decirlo de alguna manera práctica y simple. Y de seguro que se pueden ir estimulando de mejor manera otros sentidos. Ya estos guantes ápticos
están en etapa de prototipo, ya hace algunos años se han estado desarrollando, pero no hay dispositivos que estén en el mercado para consumo público, digamos. Y eso se viene, de alguna manera van a aparecer mayores estímulos al tacto integrado a esta experiencia. Lo mismo que el sonido, o sea, ya hay mucho diseño de audio tridimensional, y algunos escucharán esos audios binaurales que son captados con dispositivos especiales para tener percepción de dónde viene el sonido, de una manera tridimensional. Entonces sí, siempre se va sumando mucha tecnología y se va estimulando otros sentidos. ¿Y hacia dónde va? Probablemente dice relación con el trabajo remoto. Como bien ha demostrado la pandemia, estas herramientas de realidad virtual están presentes en estas nuevas dinámicas que tenemos como personas, como profesionales también. Un poco como mostraba en esto de la colaboración BIM, de poder entrar varias personas en un entorno inmersivo y desde esa instancia compartir nuestras impresiones de un diseño o tomar decisiones de diseño o trazar también, diseñar directamente. Yo creo que va un poco eso de la mano de la interacción social en medio inmersivo y la integración de la realidad mixta. Ya todos los dispositivos están integrando herramientas para traer la realidad también a la experiencia. Y quería comentar una cosa que me pareció que fue súper significativa al uso que tuvimos con la plataforma Qubity, que es una de las plataformas que permite el uso de realidad virtual no inmersiva e inmersiva, así es que tú te conectas con un dispositivo. Y yo recuerdo que una de las cosas que más comentaban muchas veces los estudiantes después cuando se dieron cuenta que esto, cuando tú accedías a la plataforma y simplemente te generaba un link, que tú lo puedes enviar, ¿no es cierto?, por el teléfono y solo con tener la aplicación, al entrar, ¿no es cierto?, ese link, ¡pum!, accedo al modelo. Y si tengo por ahí un dispositivo, ¿no es cierto?, un cardboard o algo, incluso de bajo costo, pongo los lentes y puedo acceder al modelo rápidamente. Entonces, ¿qué implica esto? Que muchas veces, incluso en el ámbito profesional, resulta que voy a poder estar, ¿no es cierto?, trayendo a mi cliente o enviando a mi cliente lo que estoy diseñando, pero en nada de tiempo. Y eso también va a acelerar mucho el lenguaje, la comunicación y el proceso entre, ¿no es cierto?, profesional y cliente. Y lo mismo va a impactar en la universidad, o sea, de que un estudiante de un minuto a otro sea capaz de generar un modelo, mejorarlo en fracción de segundos y tener rápidamente el modelo y el link para que el profesor pueda revisarlo, creo que es algo que no, con otros medios no siempre ocurre. Entonces, desde ese ámbito me parece que es una de las cosas más interesantes también que puede estar ocurriendo a corto plazo, porque probablemente van a haber transformaciones a largo plazo que en este momento ni siquiera nos imaginamos, pero esto va rápido. Muchas gracias. No sé si Matías quiere agregar algo. Respecto a la pregunta del tema de la visión, también acá en la universidad hay una estudiante que está haciendo un proyecto de título respecto a la arquitectura y su relación con las personas no videntes. Y yo creo que sí, que la experiencia no es solamente para las personas que ven. Si es que yo cierro los ojos ahora, todavía estoy sintiendo el suelo, estoy sintiendo la mesa, estoy sintiendo este espacio, el sonido, cómo las cosas rebotan dentro de una habitación. Entonces yo creo que sí, la experiencia de realidad virtual va a seguir evolucionando hasta que, bueno, me atrevería a decir que algún día se va a tomar todos los sentidos. Muchas gracias. Una segunda pregunta que digo. En el proceso de proyecto de arquitectura, ¿la realidad virtual reemplaza otra herramienta o es una nueva herramienta para el diseño? A ver, por lo menos yo voy a agarrarme lo que hemos observado. De reemplazarlo totalmente, no veo que venga a reemplazarlo. Sí creo que, y un poco lo que ha ido develando la investigación, es que acelera ciertos procesos, y lo que estamos justamente midiendo es la comparativa de cómo distintos medios pueden contribuir y en qué contribuyen, y para poder identificar en particular lo que hace la realidad virtual. Ahora, es probable que probablemente si uno incorpora, ¿no es cierto?, mayores herramientas en la experiencia inmersiva, de manera que haya mayor interacción, sí, se podría llegar a un nivel alto, digamos, de lo que la realidad virtual podría entregar. Pero hay algo en el proceso de concepción de proyecto, lo que está pasando en la cabeza, sobre todo de un estudiante, que yo sospecho que requiere de los múltiples medios. No solamente de los medios digitales, también requiere los medios análogos. No podría decirlo así con una precisión exacta que, pero hay algo en ese proceso que mientras que el estudiante está decantando las ideas y los conceptos, ¿no es cierto?,
parece que estas otras herramientas permiten entrar y la realidad virtual consolida esos conceptos. Entonces, eso yo podría decir de lo que he observado de momento. No sé si los chicos quieren comentar algo al respecto. Yo quería comentar que, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un proyecto de arquitectura y estamos trabajando y queremos, por ejemplo, asesorarnos de cuál es este resultado, si yo tengo, por ejemplo, cortes o elevaciones o plantas, siempre en este plano bidimensional hay algo que yo no estoy comprendiendo. Si es que yo, por ejemplo, hiciese una imagen objetivo, un render, ¿cierto? Como se les dice también, de un espacio interior y yo veo una escalera, bueno, veo la escalera y puedo poner una persona al lado y la escalera se puede ver bien, pero cuando yo entro a la experiencia de realidad virtual, yo tengo la escalera en escala 1 a 1, entonces ya no tengo duda, y eso también es lo que decía Anelore, que todo lo que yo creí, cuando yo hice ese plano y dibujé una persona al lado y se veía bien como para subir por la escalera, ahora lo estoy comprobando. Yo puedo subir por esa escalera porque es una escalera que está bien diseñada o que está mal diseñada y tengo que cambiar sus dimensiones, por ejemplo. Entonces, y también como comentábamos, como mensaje general, yo creo, de las tres presentaciones, que jamás va a reemplazar a todas las herramientas, pero sí hay cosas que puede hacer mejor o acelerar. Yo coincido con los colegas y lo otro. Sistema de representación, por cierto, tienen sus virtudes y sus utilidades, ¿cierto? No creamos que solamente ver en escala 1 a 1 nos da toda la información que necesitamos. De repente es necesario verlo desde una escala, desde otra escala, digamos, donde podemos entender el sistema completo, donde podemos entender relaciones más complejas que dicen de la programación arquitectónica de esto, de distintas otras aristas de análisis de esta arquitectura, en donde el recorrido mismo no nos está dando la información necesaria. Entonces los otros medios sin duda aportan, así que se complementan de cierta manera. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, más allá de los usos educacionales expuestos, ¿la realidad virtual es utilizada para la relación del proyectista con los usuarios o habitantes o clientes? Sí, o sea, de todas maneras, en procesos participativos, por ejemplo, la realidad virtual ha demostrado esto que comentamos varias veces, ¿cierto? Que los clientes, los usuarios, de repente no entienden la propuesta o no se imaginan qué pasa con la propuesta a partir de los planos, incluso la maqueta. Entonces, esto de hacer explícito el proyecto, de convertirlo en una experiencia empírica de cierta manera y que ellos tengan percepciones espaciales de lo que se está diseñando, mejora la comunicación y ahí es donde la relación del proyectista con sus clientes, usuarios, mejora, por decirlo de alguna manera, y entrega un feedback más valioso, podríamos decir, un feedback más aterrizado al proyecto. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Nos entendemos. Ahí yo encuentro el valor en un tema comunicativo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Quizás una de las experiencias que más se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una experiencia personal en el trabajo, en un diseño, cuando intentaba comentarle a un cliente de qué se trataba una ventana en particular. Y me acordaba, y lo conecto con la experiencia que tuvimos con Educación Futuro, en uno de los grupos de estudiantes, recuerdo que su propuesta uno de los elementos más significativos de la propuesta era precisamente proyectar una ventana, que era bien singular, y ellos tenían una idea primero, ¿no es cierto?, como preconcebida, y la empezaron a proyectar, y cuando fueron a la experiencia y empezaron a darse cuenta de que si modificaban ciertos aspectos de esa ventana, pasaban ciertas cosas, en la experiencia del habitar, que era mejor cómo se relacionaba el adentro con el afuera, que era mejor cómo entraba la luz, son una serie de factores que uno a veces no logra transmitir al cliente, o sí podría transmitirlo, pero el cliente no necesariamente se lo termina de comprender o imaginar. Entonces yo creo que un poco juntando esas dos experiencias, claro que el estar en el espacio, el poder vivenciar eso, hace que automáticamente entendamos, ¿no es cierto?, qué es lo que está tratando de hacer este arquitecto en su diseño. Entonces, nosotros a veces hemos llegado a la conclusión de que efectivamente esto genera un gran puente de comunicación. Es una de las grandes virtudes que establece un nuevo puente de comunicación. Incluso podría decir que en las experiencias docentes, muchas veces cuando estudiantes tienen dificultades para expresar sus ideas, algo pasa que estando en una experiencia inmersiva se les hace mucho más simple comunicarla. Y por lo tanto el profesor entiende mucho mejor, y a su vez lo que el profesor explica, que no siempre lo entiende el estudiante,
es más fácil, ¿no es cierto?, de entender con esta experiencia. Entonces, desde esa perspectiva, yo no veo que solamente sea un puente de comunicación en el mundo de la formación, sino que creo que también traspasa, ¿no es cierto?, al mundo profesional. E incluso entre disciplinas. O sea, lo que puede lograr esto es que a veces esta relación, a veces como de amor y odio entre ingeniero y arquitecto, ¿no es cierto?, se vea un poco como transada producto de que hay un puente de comunicación y nos logramos entender mucho mejor. Entonces eso creo que puede contribuir la realidad virtual. Trayendo como otra anécdota también, cuando estuvimos realizando la experiencia en el taller 2.2 de Espacio Intermedio, los estudiantes estaban trabajando con residencias para personas de la tercera edad, y también cuando él llegó en esta experiencia a su proyecto, vio que su proyecto no era asequible ni siquiera para él, o sea que no iba a ser fácil para una persona de la tercera edad entrar. Yo también creo que la realidad virtual permite modificar un poco eso. Las personas de tercera edad van a otro ritmo, tienen otras necesidades, sienten el espacio de otra forma al final. Y lo mismo que pasaría con un niño pequeño, si es que estamos hablando de usuarios. Los niños no ven el espacio a 1,80 m de altura, sino que quizás lo ven a 1 m, 1,20 m, y de ahí empiezan a crecer, ¿cierto? Hasta llegar a percibir el espacio como nosotros lo percibimos, como en promedio. Entonces, yo creo que es importante esto de la relación con el usuario, y que la realidad virtual aporta enormemente a eso. En todos los sentidos del usuario, ya sea el usuario final, que en este caso una persona de tercera edad, o un niño, o incluso como comentaba la profesora, del estudiante que le está explicando su proyecto a un profesor o una profesora frente a frente con los lentes puestos. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, están entusiasmados los asistentes aquí. Matías Hernández nos dice, hola profesora Eduardo y Matías. Sin duda la realidad virtual es y será un elemento vital para enseñar la arquitectura en las facultades. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr que el proceso creativo del estudiante de arquitectura se vea muchísimo más potenciado dentro de los procesos de los talleres sin dejar de lado elementos tales como el análisis de diseño, la representación manual, etcétera? Fíjate que se me viene un poco la respuesta a eso. Pienso un poco en el espíritu que surge con lo que nos pasó al formar el laboratorio de arquitectura virtual. Porque una cosa era estas experiencias que nosotros, ¿no es cierto?, armábamos y partíamos con todos los equipos porque había una experiencia, pero siempre nos preguntábamos qué pasaría si esto fuese un espacio fijo a que un estudiante pudiera acceder libremente de manera tal de que en todo su proceso de diseño pudiese estar yendo, ¿no es cierto?, a recurrir a esta herramienta y así ir haciendo los ajustes necesarios y volver a los otros medios. Yo pienso que eso puede acelerar mucho ciertos procesos, sobre todo en los casos en que a veces el estudiante le cuesta mucho más imaginarse y comprender lo que está proyectando. Nosotros de momento lo que hemos hecho es trabajar, ¿no es cierto?, con instancias puntuales e hemos identificado momentos en el proceso de diseño en el cual hemos intentado, ¿no es cierto?, evaluar y medir un poco qué pasa con el uso de la realidad virtual, pero evidentemente que si esto empieza a usarse mucho más, de forma más continua, en distintas etapas, claro que puede tener un impacto bastante grande, ¿no es cierto?, en el proceso de aprendizaje del estudiante con su proyecto y en los resultados. Sobre todo, creo yo, en los resultados. Coincido tal cual con Carolina. Finalmente, yo creo que el objetivo, y nosotros lo que apuntamos de cierta manera, es que sea un recurso disponible para todos los estudiantes y en distintos procesos. Como hemos mencionado varias veces, no pretendemos que venga a reemplazar otro método de representación, otra herramienta utilizada en taller. Ideal sería que los estudiantes lo ocupen como una herramienta de consulta, de análisis, y que esté, como decía, disponible en cualquier instancia. ¿Ya? No necesariamente que tengan que hacer todo en realidad virtual o nada en realidad virtual, sino que puedan ahí tenerlo a su disposición para hacer uso cuando lo estimen pertinente. Matías es un estudiante de la universidad, ¿cierto? Yo no sé si es que él ha tenido la oportunidad de participar en las experiencias, me parece que no, pero creo que también como todo lo que han estado trabajando los profesores y desde que me uní yo hemos estado trabajando, es como en darle ese valor y explicar también que la realidad virtual no solamente ver cosas, es como en lo que se queda mucho la realidad virtual, como por ejemplo la comercial que te dice como súbete a la montaña rusa y ve la montaña rusa, sino que como decía en la misma pregunta de Matías,
la realidad virtual sí es una herramienta de análisis, de representación manual y todo, o sea, se pueden integrar todos esos medios de representación, incluso medios de representación en tiempo real, modificando el espacio y presentándolo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que estamos trabajando al final. Estamos buscando eso, buscando el análisis, buscando que sea un aporte a la academia. Un poco lo mismo que podemos compararlo y ponerlo un poco a la par de cuando los estudiantes hacen viajes. Cuando un estudiante va a visitar obras, ¿cierto? Recorre algo, aprende algo, hace un croquis, registra, ¿cierto? Tiene esa experiencia, después la lleva al aula y complementa lo que está desarrollando en el aula con la metodología que presenta el profesor al taller, digamos. Entonces tiene esa lógica, ¿cierto? Yo, en vez de llevar al estudiante y que tome un avión y vaya a Europa, le traigo el edificio de Europa acá y tenemos la experiencia aquí mismo, ¿ya? Va por ese lado, va un poco la lógica de cómo se implementa la realidad virtual o cómo lo hemos pensado nosotros de implementar en la escuela. Dame, Carolina. Sí. Es que como que me olvidé lo que iba a decir. Bueno, tenemos otra pregunta. Sebastián Rojas dice, ¿han tenido experiencias en mapear análisis sobre los modelos? ¿Es posible que este análisis sea responsivo en tiempo real? Mira, yo he tenido la posibilidad de conectar, por ejemplo, Rhino y Grasshopper con Unity, que es este motor de videojuegos y donde tú tienes experiencia. Lo que yo he aprendido de este proceso es que yo podría llevar cualquier tipo de análisis y mapeo que se haga en superficie, ya sea de condiciones energéticas, de iluminación, lo que sea, yo tendría la posibilidad de llevar ese procesamiento que hace Rhino y Grasshopper a una instancia de realidad virtual inmersiva. Por tanto, sí, yo leo de esos procesos, de lo que yo he experimentado, que sí es posible hacerlo en tiempo real, por supuesto con esperas de procesamiento en particular, ciertas latencias en el uso de los equipos, pero sí, podría decir que es posible. Francisco Valdés consulta, ¿cómo podría la realidad virtual ayudarnos a transitar más eficientemente desde la geometría nominal del CAD, dimensionalmente perfecta, a la geometría real construida imperfecta? Bueno, me gustaría contestar eso un poco. Y primero, bueno, no tenemos la experiencia para mostrarlo acá en este momento, pero lo que sí nos hemos fijado es que cuando uno hace como la experiencia y diseña este espacio de manera perfecta, las cosas como que tienden a no funcionar, ¿cierto? Porque, como dice también la pregunta, el mundo real no es perfecto, y cuando tratamos de llevar la perfección al mundo virtual, como que siempre hay un choque. Si es que, por ejemplo, hay dos objetos que se están chocando, los objetos tienden a repelerse, o es imposible que dos planos estén juntos completamente. Y también estaba viendo eso, ahora que estuve haciendo este escáner con el escáner LIDAR, de que ahí te dicen como advertencia de que no es completamente preciso, que no es perfecto, claro, porque también te genera planimetría, entonces te dicen como, oye, no vayas a construir con esto porque no es completamente perfecto. Pero claro, la vida real no es perfecta, y yo creo que en ese sentido las experiencias de realidad virtual y todas las herramientas inmersivas también nos permiten acercarnos un poco a esas imperfecciones, como simular la imperfección, por así decirlo, porque claro, los planos en CAD no tienen errores, los puntos se tocan en todos los puntos, las tablas están perfectamente posicionadas y no hay espacio para el error, porque todo se puede solucionar. Tenemos un espectador anónimo que nos pregunta, muy buena presentación, ¿cómo yo puedo especializarme en realidad virtual? ¿Habrá algún magíster o diplomado sobre eso? Eduardo existen, tiene que responder eso. Existen cursos en otras universidades, y en esta universidad en particular, si tú participas del curso práctico de BIM, tiene un módulo de realidad virtual. Si es que te interesa el mundo BIM y realidad virtual, ahí hay una instancia para especializarse. Pero de todas maneras existe, y en varias universidades lo están haciendo, en el extranjero también. Sí, lo puedes ubicar en escuelas de arquitectura, en el área informática, ya en estas carreras que se dedican a los videojuegos, también van a encontrar las mismas metodologías para estos tipos de desarrollo, así que sí, hay varios lugares donde especializarse.
Y hay otras formaciones que quizás no son tan directas de realidad virtual, pero que, por ejemplo, cuando son especializaciones, por ejemplo, en iluminación, y suelen ocupar, ¿no es cierto?, la realidad virtual como un medio para trabajar sobre ese tema. Entonces, no necesariamente hay que entrar directo, ¿no es cierto?, al tema de la realidad virtual, sino que muchas veces se puede entrar por otras áreas y desde ahí se aborda la herramienta. Ya. Tenemos las dos últimas consultas. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer a la memoria patrimonial arquitectónica a través de la realidad virtual? Sí, yo me gustaría comentar ahí un par de puntos, dado que justo también hay una estudiante que está de magíster, que está precisamente como formulándose un poco este tipo de preguntas. Porque por una parte podríamos ver que ya existe, ¿no es cierto?, todo lo que son las representaciones y el uso de la realidad virtual, tanto en la conservación, ¿no es cierto?, de algunos sitios donde no son accesibles al público y que uno puede llegar a ellos precisamente por el uso, ¿no es cierto?, tanto desde fotografía 360 como por modelos virtuales. Y en eso hay un trabajo interesante que se está haciendo cada vez más, lo mismo que el caso que mostraron, ¿no es cierto?, las termas de Caracalla, que en algunos sitios y monumentos ya hay esta realidad a la cual uno evidentemente tiene que viajar al lugar para poder llegar a ella, ¿no es cierto? Pero también se han hecho muchas reproducciones de sitios tanto arqueológicos como de carácter patrimonial y también de edificios que están ahí disponibles en distintos espacios y tanto de oficinas de reproducción como, ¿no es cierto?, en sitios más oficiales como asociados a cada uno de estas entidades. Yo creo que hay una cosa que es la que me parece a mí que más me llama la atención, que puede contribuir la realidad virtual, y que es acercar el patrimonio muchas veces a la gente que no necesariamente lo conoce o tiene la posibilidad de estar allí. Y en ese sentido creo que contribuye enormemente a la memoria y a la difusión. Ahora, lo que sí nosotros hemos podido observar es que probablemente plataformas para difundir es de las que todavía estamos un poco lejos, ¿no es cierto?, a poder acceder a este tipo de información de una manera más simple. Y es ahí donde creo yo que hay una tremenda necesidad de contribuir, ¿no es cierto?, en ese puente que permite que en el fondo yo pueda acceder a través de un link y poder efectivamente conocer obras tanto de nuestro propio país como de otros países. Entonces, si bien existe mucha data y mucha documentación, no necesariamente existen este tipo de modelos. Y se han elaborado muchísimos modelos, sobre todo de sitios arqueológicos, ¿no es cierto?, que son parte de los estudios, pero no necesariamente son abiertos, ¿no es cierto?, a que uno pueda acceder a ese material. Entonces, ahí es donde creo yo que hay un trabajo bien interesante, que precisamente la realidad virtual puede hacer un gran puente a que todo este gran patrimonio, ¿no es cierto?, tanto mundial como local, pueda ser mucho más accesible a las personas. Así que eso yo, por lo menos por mi parte, creo que puede ocurrir. No sé si Matías quieres comentar algo, tú que estás trabajando también con... Sí, igual también quería como ir un poco atrás con la presentación, cuando mostré esto de los escáneres. Si por ejemplo pensamos antes de la pandemia, se sacaban, no sé, 100.000 fotos, 1 millón de fotos en Machu Picchu en una semana, de gente que sacaba fotos. Entonces, así como especulando del futuro, quizás también van a estar estas herramientas de escáner 3D, y la gente no solamente va a sacar fotos, sino que también va a poder escanear el espacio, conservar el espacio, y al final nos va a quedar toda esa información para el futuro. Y también la podríamos visitar en realidad virtual. Entonces una persona podría ir a Machu Picchu, escanearla y enviarla a China, y una persona tendría la experiencia de recorrer Machu Picchu a partir de dispositivos móviles. Entonces, lo mismo que estamos haciendo también en el Fondesit, que estamos registrando estos edificios, y lo mismo que hacemos también acá en el Laboratorio de Arquitectura Virtual, es que se levantan edificios, se levantan casos de estudio. Yo creo que todo eso queda, y al igual como pasó con el incendio de Notre Dame, que al final cuando se quemó la catedral, ¿cierto?, el mejor registro que había era de un videojuego, que al final había como... pusieron la catedral en el juego, era el registro mejor levantado así como en todo el mundo de esta catedral, y permitió también utilizarse para la reconstrucción. Entonces yo creo que sí, que todas estas herramientas digitales aportan enormemente al patrimonio, a la conservación del patrimonio y también a su desarrollo. Muchas gracias. Y finalmente, ¿cuál es el futuro de la realidad virtual en nuestro país en el área de la arquitectura? Mira, yo insisto en que tiene que ver un poco con la revolución del uso de metodologías BIM
en arquitectura y construcción. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el camino, dado que ya para proyectos públicos se está pidiendo que se desarrollen los proyectos con BIM. Y como decía, en esta necesidad que tenemos de interactuar y relacionarnos socialmente de manera remota, va por ese lado, ¿cierto? Yo creo que vamos a tener harta reunión en realidad virtual, vamos a hacer inspecciones mediante realidad virtual. Y destacar también que están tomando harta prioridad las herramientas de realidad aumentada y realidad mixta, ¿ya? Entonces también va un poco tirando hacia ello. Yo creo que finalmente vamos a tener dispositivos que sean de realidad mixta, que te sirvan para todo, para tener realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta al mismo tiempo. Y creo que va, y como lo hemos dicho, por el camino de la comunicación. No sé y no me imagino, como decía un poco Carolina, qué más pueda pasar respecto a realidad virtual. ¿Quién sabe? Las posibilidades son ilimitadas. Me gustaría destacar también que esa posibilidad de la arquitectura virtual, de no ceñirse por las reglas físicas de nuestro medio real, no perderlo de vista, porque nosotros en nuestro ejercer profesional tendemos a enfocarnos en el medio real, pero hay un gran camino, por ejemplo en el cine o en los videojuegos, para el desarrollo de arquitectura que solo está pensada para esos medios. ¿Ya? Así que mucho ahí por explorar con estas tecnologías a nuevos campos. ¿Ya? La neuroarquitectura menciona aquí, sí, Francisca Verdad. Efectivamente, claro. De todas maneras. Es precisamente uno de los temas que yo creo que tiene mucho que ver con el nexo, precisamente producto de una de las preguntas que hacían, ¿qué pasa si va más allá de los sentidos, no es cierto, de la visión? Y efectivamente yo creo que por ahí hay todo un campo relacionado con cómo cada vez podemos estimular aún más los sentidos, dado que no sea solamente el sentido de visión el que manda, no es cierto, la experiencia, sino que podemos generar experiencias tan o mucho más intensas, ¿no es cierto?, activando los otros sentidos. Por lo tanto, por ahí, yo creo que, como contaba la otra vez Eduardo, ¿no es cierto?, hay algunos dispositivos que incluso ya empiezan a incorporar esto, unas bombas para emitir olor, ¿no? O también hay unos dispositivos que se ponen en los pies de manera tal de que tú también puedes estar sintiendo algunas sensaciones. Entonces, yo creo que esto va muy rápido, y mientras más sea necesario potenciar todavía la virtualidad como tal, o el trabajo como incluso online, que eso hace que necesitamos equipos que sean cada vez más fáciles, ¿no es cierto?, de adquirir, porque todavía estamos hablando de equipos de alto costo. Y mientras eso cada vez se acerca más, yo creo que también que va a haber una gran revolución respecto a todo lo que se puede hacer en este modo, ¿no es cierto?, a distancia. Entonces... Y la neuroarquitectura es un campo que está muy potente en este minuto y que tiene precisamente que ver con eso, con la experiencia, con las emociones, ¿no es cierto?, y con qué está pasando en estas especies de simulación y situaciones, cosa que a través de eso podemos incluso llegar a pensar, ¿no es cierto?, en hacer terapia. O sea, podríamos llegar a eso. Respecto al mismo comentario de Francisca también, como cuando hablé un poco de cómo vive el mundo como un niño, por ejemplo, de que lo vive a un metro, también en esta experiencia de realidad virtual se puede implementar como términos de neuroarquitectura y comprender cómo se sienten o qué emociones evoca el espacio, ¿cierto?, en los usuarios. Yo creo que al final la realidad virtual nos va a permitir, o nos puede permitir mejorar la vida de muchas personas, y no solamente en esos sentidos, sino que hacer oficinas con mayor iluminación, casas con, por ejemplo, con realidad virtual no deberían poder haber departamentos donde no cabe la cama, ya que eso pasa hoy en día, o sea, uno arrienda un departamento, llega ahí con la cama y no entra la cama en la pieza, y eso es porque no tuviste la experiencia antes de darte cuenta que en verdad lo que te estaban ofreciendo no era así. Entonces, yo creo que la realidad virtual puede mejorar la vida de las personas, puede mejorar la calidad de vida también, es que la utilizamos de la manera correcta y también responsablemente viendo el futuro. Bueno, muchas gracias a los tres por su disposición para responder todas las preguntas que surgieron y obviamente por su participación en la charla Realidad Virtual y Arquitectura. Para finalizar, les recordamos que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl y en nuestras redes sociales, donde también queda el registro de todas las actividades que se han desarrollado. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy buena tarde.